All systems operational. Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Bueno chicos, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de política, algo que normalmente genera mucho de qué hablar, pero esta vez esta política es de la que nos interesa, la de la UEE. Así que bueno, pues vamos a ver qué sale de aquí, cuáles son las opciones y a qué viene todo esto. Así que bueno, pues empecemos. Más o menos cada 10 años, los ciudadanos del Imperio Unido de la Tierra, es decir, de la UEE, se unen para elegir al próximo Imperator, el Emperador. La seguridad, el desarrollo económico, el gasto militar, asuntos extraterrestres y puntos de vista éticos y morales en sí en general de la sociedad, bueno, pues están fuertemente influenciados por esta figura y todos los planes que tenga para la humanidad. ¿Por qué es importante esta votación, ¿no? como jugador? ¿Y cómo influye en todo esto, ¿no? O sea, nosotros como jugadores vamos a elegir a quien más nos guste. Y bueno, ¿y esto qué implica? Pues los resultados de esta elección van a influir en cómo los desarrolladores van a dar forma al imperio en los próximos años. Y como nosotros, ¿no? Pues vamos a experimentar el verso. ¿Van a mejorar o van a empeorar las relaciones con los extraterrestres? ¿Va a crecer la economía? ¿Se avecinan tiempos difíciles? Bueno, pues hay muchos caminos diferentes y Zig está listo para dar el siguiente paso en el desarrollo del juego. Y entonces, bueno, pues nos piden a nosotros, la comunidad, que decidamos en qué dirección va a ir la UEE. Por último nos comentan, bueno, pues que esto empezaría el 10 de octubre y tenemos la oportunidad de decidir cómo evoluciona Star Citizen. Que elijamos cuidadosamente a nuestro candidato, ya que este será el que le dé forma al universo, y si cumplimos con nuestro deber cívico y votamos, nos van a recompensar con una insignia de Spectrum, que sabéis que ese es un pequeño iconito, una pequeña insignia que se muestra en los foros. Bueno, esto hay que tener en cuenta que solo se hace cada 10 años. Damos por hecho que al menos el juego duraría 10 años, ¿no? Por lo menos hasta que lo terminen de desarrollar. Ah, total, que la cuestión es que bueno, esta es nuestra única oportunidad para ganar la recompensa exclusiva de esta elección de 2950. Bueno chicos, pues a partir de ahora, bueno, os recuerdo que hicimos un vídeo, ¿no? con los diferentes candidatos en cómo pensaba cada uno y qué es lo que hablaba. Si queréis os dejo el link en la descripción. En cualquier caso, o en una tarjeta de aquí arriba, en cualquier caso, bueno, quedan 5 finalistas y estos 5 finalistas os voy a decir, bueno, pues qué piensa cada uno, hacia dónde va su ideal político y ya vosotros pues podéis tomar una decisión sobre cuál es el futuro de la UEE. Así que empiezo con un poco de lore y ya entramos directamente a los finalistas. Cada década, la UEE celebra una elección especial para seleccionar al próximo Imperator. Esto ya lo he dicho, el Imperator sirve por un solo mandato de 10 años como jefe del gobierno de la UEE, donde supervisa todas las ramas de gobierno y actúa como figura diplomática, firma o veta leyes, que estas son aprobadas por el Senado y, bueno, y más cosas. La elección del Imperator es similar a la elección del Senado, ya que solo los ciudadanos tienen el honor de votar. Os recuerdo, ¿no? entre paréntesis, que no todas las personas que están dentro de la UEE tienen la ciudadanía, eso hay que ganárselo. Bueno, el proceso de elección de un año comienza en octubre, con cualquier residente de la UEE autorizado a ingresar en las primarias. En enero, una votación primaria reduce el campo de candidatos a 10 y una votación secundaria en abril reduce aún más el número de candidatos a 5, ¿no? que sería donde estamos ahora. Los 5 finalistas tienen hasta octubre para convencer a los ciudadanos de que voten por ellos durante la votación final de 2 semanas, que comienza el Día del Ciudadano, que es el 10 de octubre, que casualmente no coincide con el cumpleaños de Star Citizen. Por último, la elección de 2950, la de este año, Imperator presenta un interesante campo de candidatos, tanto para el público, sector público como para el sector privado. Los candidatos han solidificado sus promesas de una campaña centrales y han compartido con los votantes cuál sería su primer acto como Imperator si fueran elegidos. Con las encuestas cada vez más estrictas, nadie puede adivinar quién será el próximo elegido para trazar el rumbo del Imperio durante la próxima década. ¡Oh! Está en nuestras manos el futuro de la UEE. Bueno, las reglas, solo los ciudadanos pueden votar a un Imperator, cada ciudadano tiene un solo voto, como voto final, y los candidatos están ordenados alfabéticamente por su apellido, así que no tienen ningún tipo de prelación de importancia ni nada similar. Por último, recordaros, bueno, pues que esta información es al 90% igual a la última que dimos. O sea, en realidad han añadido muy, 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 muy poquito. Así que, bueno, pues si tenías muy claro quién era tu favorito, pues no tienes por qué escuchar el vídeo completo. Y si no, bueno, pues siempre puedes ponerte al día.
Y sin más dilación, empezamos con el primer candidato, la primera candidata en este caso, que es Leilani Addison. Su primer acto va a relajar, a aflojar las restricciones actuales sobre la investigación de la inteligencia artificial, para así, bueno, permitir la exploración de nuevas ideas e innovaciones que beneficiarían a todo el imperio. Las promesas de la campaña principal, ¿cuáles son? Bueno, pues incrementar el gasto público en educación e iniciativas de investigación científica para lanzar una nueva era de innovación. Autorizaría investigaciones de IA altamente reguladas para poder respaldar todos estos avances. Pasamos ahora a hablar de Titus Costigan, directamente relacionado con el actual emperador. Su primera ley o su primer acto reforzaría la economía eliminando las caras regulaciones que ralentizan el flujo de comercio entre sistemas y utilizaré los ingresos fiscales adicionales generados por este repunte económico para aumentar el gasto en defensa. ¿Y qué promesas de su campaña principal? Bueno, pues aumentar la actividad económica reduciendo las regulaciones comerciales. Enfocar el gobierno central en la protección del imperio de las amenazas externas y también las internas. Su declaración personal. Me postulo para convertirme en el imperator porque creo que tengo la experiencia necesaria para llevar a la UEE a su década más próspera. Años de éxito en el sector privado me han enseñado a administrar una operación masiva que abarque todo el sistema y requiere no solo de ambición e imaginación, sino también de responsabilidad fiscal y un sólido equipo de apoyo formado por pensadores e innovadores que lo desafiarán y lo impulsarán. Sepa usted que no es por un sentido equivocado de legado o derecho de nacimiento por lo que busco este puesto. Ya como os he comentado, es el hijo de... Bueno, no os he dicho que es el hijo, pero vaya, el hijo del emperador. Sigo. Sino porque estoy convencido de que los mejores días del imperio están por delante de nosotros y que bajo mi liderazgo, con visión de futuro, juntos podremos poner a la UEE en el camino hacia la paz y a la prosperidad. ¿Me acompañarás? Pasamos al siguiente, que es Paul Lesalle. Paul, como primer acto, dice: el objetivo es expandir la prosperidad económica para todos y comienza con una reevaluación completa de la ley de oportunidad justa. Durante demasiado tiempo hay restricciones ridículas que han prohibido a las personas extraer recursos de lugares que carecen de vida o utilizar tecnología de vanguardia que pueda recolectar recursos con una perturbación mínima para las formas de vida en desarrollo. Como parte de esas promesas de su campaña principal es empoderar a las personas para que prosperen mediante la reducción de impuestos y regulaciones, incluida la flexibilización de ciertas restricciones de armas y la reelaboración de la ley de oportunidad justa para la era moderna. Los delincuentes de bajo nivel recibirán sanciones monetarias en lugar de prisión para que tengan oportunidad de convertirse en una influencia positiva en la sociedad. Y seguimos su declaración personal, bueno, se ha dedicado su vida al servicio público y a mejorar la UEE para todos. Cree que el papel principal del gobierno es proteger las libertades individuales para que la gente pueda prosperar. Durante décadas ha perseguido y defendido estas políticas en varios ámbitos políticos. Ha tenido el honor de representar al gran sistema de Gross en el Senado, donde abogó por un sistema fiscal más justo y creó un sistema de incentivos para que las empresas proporcionen empleo a planetas en apuros. Durante los últimos 8 años también sirvió con orgullo como presidente del Partido Centralista, unificando al partido de regreso a su ideología central y llevándolos a importantes victorias electorales por todo el imperio. Paul ha trabajado con y contra el sistema de gobierno expansivo y ahora está preparado para conducir a la humanidad en una nueva dirección emocionante. Una que protege a las personas de amenazas externas y al mismo tiempo fomenta la libertad de perseguir sus sueños. Paul ha pasado su vida preparándose para este momento y está listo, dispuesto y capaz de promulgar ideas audaces que construirán un gobierno que funcione para la gente. Aprovecho este impasse, chicos, para recordaros, bueno, volviendo otra vez al vídeo donde narraba el otros candidatos, además también están estos incluidos, en el que también antes de empezar a contar cada una de las cosas de los candidatos, también os hablaba un poco de las diferencias políticas entre los centralistas y los universalistas. Básicamente, algunos quieren que el poder siga en la Tierra, que es donde está ahora mismo, y otros quieren mover el poder a Terra, que es en realidad... Donde se mueve buena parte de todo el comercio y la política actual, pero sin esos antiguos poderes, ¿no?, que están ahí enraizados en la Tierra. Un poco, bueno, pues para que si queréis tener un poquito más, ¿no?, de ampliar esta idea sobre estas guerritas políticas, bueno, pues tenéis al principio del vídeo, os lo explico todo. Bueno, pues sigo avanzando, pasamos a Mira Ngo.
Su primer acto, bueno, pues su primera acción sería declarar Terra como la nueva capital de la UEE y comenzar el proceso de trasladar las instituciones gubernamentales al sistema. Como campaña principal, su promesa sería, bueno, pues trasladar esa capital de la UEE a Terra como símbolo del enfoque de futuro. También va a prohibir la terraformación y ampliará las leyes comunes para brindar más protección a los ciudadanos y civiles, y exigiría que las agencias gubernamentales contraten más Tevarin para que tengan voz en el futuro del Imperio. Eso, recordaros que los Tevarin, la guerra Tevarin con el Imperio de la Humanidad, con la UE, bueno, pues acabó con la victoria de los humanos y la derrota de los Tevarin, y estos fueron absorbidos por el Imperio. Dentro del Imperio, los Tevarin subsisten y viven y hacen su vida normal, y por supuesto, bueno, pues hay Tevarin que están de acuerdo y otros que están totalmente molestos, con más o menos razón. De modo que, bueno, esta candidata quiere darles un poco más de voz. Vale, sigo avanzando. Como declaración personal. El 30 de abril de 2793, mi abuela subió al Senado de la UEE y emitió un voto histórico a favor de la Ley de Modernización de la Gobernanza. Bueno, en inglés es GMA. Que estuvo a tres votos de mover la capital del Imperio de la Tierra a Terra. Esa esperanza de remodelar nuestro gobierno para poder aprovechar toda la amplitud de nuestro potencial nunca ha muerto. Casi 150 años después, me postulo para ser el Imperator, para que este sueño de un imperio reinventado con Terra en su centro se convierta en realidad. He dedicado mi vida al servicio público, convirtiéndome en la persona más joven elegida para el Senado de la UEE. Este inmenso honor solo fue posible porque, como mis senadores, mi abuela y mi padre eran queridos y confiables defensores de un imperio más abierto y progresista. Hoy llevo con orgullo ese manto y tengo un vasto historial de votos que respalda mis creencias. Creo que este imperio necesita desesperadamente nuevas ideas y nuevas perspectivas para crear un futuro mejor para todos. Necesitamos demostrar que la humanidad realmente ha dado un paso adelante y está haciendo un esfuerzo por ser dueña de su propio futuro. Hacer de Terra la nueva capital del imperio señalará un cambio de este tipo e inspirará soluciones innovadoras a los problemas que nos acosan continuamente. Juntos, crearemos un gobierno que respete nuestro pasado, pero que se mantenga firmemente enfocado en el futuro. Ahora es tu oportunidad de hacer una votación histórica para hacer realidad el último sueño de traer la capital de la UE a la Tierra. Apóyenme en mi próxima gran revolución social y marque el comienzo de una nueva era de crecimiento e innovación para nuestro imperio. Construyamos un futuro mejor para todos. Llevemos el progreso a la gente. Damos ya paso a la última candidata, Ileana Sharrad. Su primera acción, bueno, pues acelerará un proyecto de infraestructura en cada sistema. Esto proporcionará mejoras en las obras públicas que se habían esperado desde hace mucho tiempo y creará oportunidades de empleo y aumentará la actividad económica de toda la UEE. Y como parte de su promesa, ¿no?, de la campaña principal, pues quiere aumentar el gasto en infraestructuras para crear empleos y mejorar la columna vertebral del imperio. Quiere congelar la financiación de Synthworld para evaluar su potencial actual. Promover la participación activa que requieren que aquellos que buscan ayuda ayuden al imperio de otras formas, como el voluntariado, para poder recibir ayuda. Como parte de su declaración personal, la alta secretaria Ileana Sharrad ha dedicado su vida a mejorar el imperio. Durante los últimos 8 años ha tenido el honor de servir al Imperato Costigan como alta secretaria y supervisó billones de créditos en mejoras de infraestructuras en toda la UEE. Antes de su transición al servicio público, Ileana protegió a los contribuyentes del sector privado al exponer un esquema de corrupción masivo centrado en licitaciones para proyectos de obras públicas. Ileana se postula para ser la próxima Imperator porque no solo es el mejor puente entre la administración actual y un nuevo y emocionante futuro, sino que tiene la experiencia y las habilidades para gestionar la compleja burocracia del imperio y llevarla a nuevas y audaces direcciones. Dejará que los generales continúen con su exitosa campaña contra los Bandul, que reconstruyan la infraestructura en ruinas de todo el imperio y creará nuevos programas que incentiven el compromiso cívico. Ileana quiere construir puentes, no derribarlos, porque la experiencia práctica le ha enseñado que los principales problemas de la UEE no se pueden resolver cuando la gente del imperio, cuando la gente del imperio se une. Y con esto, chicos, pues hemos terminado ya con los candidatos que quedan para estas elecciones. Ya sabéis, bueno, son desde el 10 de octubre hasta el 24 de octubre y, bueno, darán la victoria el 1 de noviembre a uno de estos candidatos. Os dejo el link también aquí, el link en la descripción, para que podáis dar vuestro voto. Y ya, bueno, lo único que tenéis que hacer es seleccionar a quién votáis y darle a votar, estando logueados, por supuesto, con vuestra cuenta.
Y con esto pues hemos terminado, chicos. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si ha sido así, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos todavía. Y bueno, podéis dejarme en vuestro comentario, aparte de bueno, pues aparte de lo que queráis, ¿no? Siempre. ¿Qué candidato vais a votar y por qué, ¿no? ¿Cuál es el que más os ha convencido? Yo estoy ahí entre la primera y la última, ¿no? A mí lo de la IA, a mí es que los robots y la IA me gustan mucho, no puedo evitarlo. Pero por otra parte, la última me parece que tiene mucho control de la realidad, ¿no? Es como más pragmático y ya sabe lo que hay que hacer. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no? ¿Cuál es la vuestra? Defended vuestro candidato. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, lo he dicho antes ya. Bueno, pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!